con la selección a ese estadio también, cuando todavía recién estaba inaugurado, todavía tenía el campo artificial. Pero era la primera vez, ¿no? Y para mí me hace mucha ilusión porque, claro, volver a estar con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, con toda la familia en el estadio, es una sensación que hace muchos, muchos años no tengo, ¿no? Y por ese lado estoy muy contento, ¿no? Y por el otro, pues, ¿qué consejo podría dar? Yo creo que va mucho de mentalidades, creo yo, y lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort, ¿no? Que al final sé que la Liga Mexicana es muy competitiva, que el jugador mexicano se siente cómodo, se pagan buenos sueldos, y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad a ir a apostar tal. Y yo creo que el mensaje también es de todos, ¿no? No solo tendría que ser mío, sino yo creo que también de la prensa, que muchas veces cuando llegan ofertas de equipos, en este caso, entre comillas, porque tengo respeto a todo el mundo, que no pelean campeonatos, por ejemplo, que están peleando un descenso y tal, y que dicen, no, mejor que se quede en Monterrey, mejor que se quede en América, mejor que se quede en Chivas. No, que vaya, que pruebe, que busque oportunidades, que salga de esa zona de confort. Entonces ese mensaje yo creo que tiene que ser de todos, no solo de los jugadores, ¿no? Que también se dé ese mensaje de que no es mejor quedarte en un equipo aquí que juegue campeonatos, que sea llamado grande, a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando en descenso. La liga es muy diferente, la competitividad es muy diferente, y eso obviamente va a hacer crecer al jugador, y si, mientras más jugadores se atrevan a hacer eso, obviamente el fútbol mexicano va a crecer, ¿no? Y después, por el otro lado, lo del Atlas, yo ahora, a día de hoy, te lo veo muy lejos, la verdad. Estoy muy contento aquí. Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valora, me siento valorado, me siento querido, y los dos, tres acercamientos que he tenido con la identidad del Atlas en los últimos años siempre he tenido una respuesta negativa, entonces lo veo muy importante. Retirarme con el Betis, lo veo mucho más cerca, y te soy sincero, como a estas alturas que tú dices que voy a cumplir 37 años, la verdad que voy año tras año, ¿no? Voy casi hasta partido a partido, porque el cuerpo te lo va dando, la cabeza te lo va dando, te va indicando hacia dónde puedes seguir, ¿no? Estos dos últimos años, dos últimas renovaciones, creo que he ido en esa pauta de ir viendo cómo me voy sintiendo, también el rendimiento que uno va creciendo, que en este caso, y la directa ven que uno todavía es válido para seguir siendo importante en el equipo. Entonces he ido muy paso a paso año tras año, y este año va a ser igual, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, como siempre, sentirme bien, cuidarme bien, y si al final de temporada me sigo sintiendo con fuerzas, pues ya veré qué hago, ¿no? Pero a día de hoy me siento más cerca de retirarme aquí en el Betis que en otro lado. No me veo ahora mismo en otra experiencia. Hay un proceso de muchos cambios, ¿no? Un proceso como que de poca estabilidad, por así decirlo, a lo mejor, donde se han dado cambios en todos los sentidos. Lo único que me gustaría, yo creo que lo que todos hemos buscamos y pretendemos, es que realmente haya un plan de trabajo, que realmente haya algo que se vea hacia dónde vamos, ¿no? Porque muchas veces creo que hemos tomado decisiones solo por tapar parches y por decisiones de urgencia, por así decirlo, para tapar hoyos. Y muchas veces hay que pensar, es verdad que la presión mediática es muy grande y que muchas veces no da tiempo a dar ese proceso o ese trabajo, porque por más que tú creas un plan de trabajo a años, si el primero, seis meses, el primer año, en resultados no va bien, todo el mundo va a querer un cambio, ¿no? Entonces también creo que también todos tenemos que ser parte de ese cambio y de ese plan de trabajo, no solo dentro del plan directivo, jugadores, entrenadores, ¿no? Independientemente de quién esté, hay que ser un plan de trabajo todos, de no exijamos una mejoría a largo plazo sin darle paciencia y tiempo a ese trabajo, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces sé que es difícil, en México no estamos acostumbrados a eso, nuestra liga también es, por como está estipulada, es muy de tal, cambio de entrenadores cada tres partidos, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, si realmente hacemos un plan serio, un plan, pensamos realmente a futuro, creo yo que podemos conseguir grandes cosas, ¿no? Yo creo que es el camino para conseguir grandes cosas. Después del tema del entrenador, pues, obviamente he escuchado a mis compañeros que están ahí, que se han sentido más cómodos con Jimmy, que al final, por una razón o por otra, entiende bien al jugador mexicano, conocía muchos de los Juegos Olímpicos, entonces eso también creo que ayudó muchísimo. ¿Qué es el ideal? No lo sé, porque nunca he trabajado con él, pero yo creo que sí sería importante que conozca al jugador mexicano, sea él o sea otro. A lo mejor puede venir alguien de un nivel internacional muy potente, pero que se ayude de alguien que conozca realmente el medio, que conozca al jugador,
porque al final somos jugadores y somos una cultura muy peculiar, ¿no? Y necesitamos a alguien que nos entienda de cierta manera y nosotros entenderle a él, ¿no? Pero yo no estoy, no soy cerrado de que tiene que ser mexicano y que tal, no, yo creo que si nos ha ido bien históricamente, no ahora, ¿no? Históricamente creo que México nunca ha conseguido algo realmente importante, ¿no? Más que generaciones puntuales, una media olímpica, campeones del mundo 2017, cosas puntuales, pero realmente históricamente nunca hemos conseguido nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrir la cabeza a que venga alguien, como se ha hecho en países que han conseguido éxito, abrir un poco la cabeza y decir, no, es que tiene que conocer al jugador mexicano? ¿Por qué? Que nos venga él a empapar de cómo se trabaja en otro lado, de cómo se consigue un campeonato del mundo en otro lado, de cómo se trabaja en fuerzas básicas en otro lado, y nosotros también ser capaces de abrir un poco la cabeza y acoplarnos a eso, ¿no? No solamente que, no, el que venga tiene que conocer aquí, sí, es importante, pero creo que también hay que cambiar un poco la mentalidad todos, ¿no? Y bueno, es mi punto de vista, pero espero y deseo que a la selección le vaya bien y ojalá que en el Mundial en 3 años podamos aprovechar la localía, aprovechar que es en nuestra tierra y dar